empezó todo esto de tú promocionar o de alguna forma mostrar al mundo lo del tren de Alto Tambo? Yo solo hacía con ese teléfono historias para WhatsApp, pero siempre yo pensaba trabajar y comprarme una cámara, la cual es esta, ya la tengo en mis manos, para poder crear un canal de YouTube y mostrarle al mundo, porque a mí me parecía hermoso todo eso. Después, como cuando uno viene desde muy abajo, pues no tiene el dinero, porque esas cosas cuestan bastante. Entonces este amigo me dijo, descarga una aplicación que se llama TikTok y muestra videos cortos por allí, y comencé. En un mes tenía ya un montón de seguidores, y aparte lo que me motivó es que eran de muchos países. Luego ya seguí creando más contenido y los seguidores me empezaron a apoyarme. Me dijeron descarga PayPal, enviaron dinero y pude comprar la cámara. Ya tenía el canal de YouTube. El canal de YouTube, Yuse Lugares, ya he montado algunos videos allí. Yo edito todo en este teléfono, que también me lo regalaron. Se vino para acá un amigo americano de Texas, Estados Unidos. Le gustó muchísimo lo de los trenes y arrancó para acá. Se contactó conmigo, lo fui a recibir al aeropuerto. Estuvo como 4 días. No solo lo llevé aquí, lo llevé a las playas, a Atacames y baños de Agua Santa. Me envió esta cámara por fotográfica, por correo, pero llegó averiada, entonces está fallando esta cámara. No la puedo usar, pero para mí fue también una motivación, porque yo me siento como en deuda con las personas que me han apoyado, y cuando puedo, porque yo no me dedico a hacer videos, cuando puedo yo trato de hacerlo de una forma natural, poder mostrarle al mundo esa belleza, porque para mí ese lugar es bello. O sea, viajar en los trenes, y aparte que eso estaba olvidado a más de 20 años, y me ha gustado resaltar la capacidad de las personas que han podido crear eso y que día a día batallan allí, porque yo he estado con ellos, tengo mis amigos allí, y aparte de ser una aventura bien bonita, no sé, es excitante viajar por allí. A veces sientes que estás demasiado en armonía con la naturaleza, escuchas los audios de los pájaros, animales, el tren cuando suena. Todo eso a mí me parece perfecto, la lluvia, más la lluvia. ¿Tu objetivo con lo que el trabajo que estás haciendo, con el contenido que estás levantando a las redes sociales? Pues yo he pensado que aquí hay mucha gente que no tiene trabajo, así como yo. O sea, y hay trabajos muy forzados. Entonces mi idea ha sido de que se fomentara un día el turismo, y que así haya fuentes de ingreso y que mucha gente tenga trabajo. Y aparte que este lugar sea más conocido, esté en el mapa, porque Alto Tambo no, a la fecha de hoy no es famoso. Si este lugar se sigue promocionando de una u otra forma, Alto Tambo va a estar en la cima más adelante como un destino turístico, porque tiene gran potencial.